Señoras y señores, aparece quien el maestro Valls. Valls técnica, dar lente porque sí vengo rapidísimo porque tengo clases de todas partes del mundo. Doy clases desde Japón hasta Neptuno. ¿Neptuno existe todavía? ¡Producción! ¡Neptuno! No sé si es un... ¿Qué es? ¿Un planeta Neptuno? No me acuerdo. Es que me sacan, lo cambió todo tanto que yo ya no sé. Canto. El canto. No... Escuche. Que no te enloquezca en la vida las vocal coach, a quienes respeto, no se me enoje, que no te enloquezca en la vida con cosas que no te aclaran la solución. Pésima la frase, pero igual la voy a dejar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Luz a las dudas, respiración, buena colocación. Cucharón, yo utilicé muchas veces esto del cucharón dado vuelta para lo que es la cobertura y el giro, que la nota se coloque acá, en el paladar, que vendría a ser un cucharón dado vuelta, ¿se entiende? Entonces, redondito, y ahí la nota gira, y tiene un espacio. Se clava. Cucharón. Me encantó decir cucharón tres veces. ¿Entendés? Mirá. Bueno, la gente me pregunta colocación, giro, cobertura, por ende el vibrato, todo está en el cucharón. Te reúno todo en algo, mirá. Cucharón, colocación, giro, vibrato. Redondez vocal, elegancia por ende. Claro, si lo querés hacer más abierto. Cucharón, el sonido está más abierto porque yo abrí más la boca, la aplasté más, pero entonces el cucharón, la nota se coloca y dice ah, no dice ah, pero dice y sale divino. Vals técnica vals, sabe de canto, queda mal de mi misma producción que diga de mi mismo que sale de canto, sabe de canto, te explica con elementos y conceptos fáciles de digerir, ¿entendés? Como una ensalada, una Caesar salad, ¿entendés? Y encima viene y te los muestra. ¿Qué más pretenden de mí? O sea, yo no sé más qué hacer. Porque lo único que falta es que te muestre... No, la cabellera ya lo mostré. Divino el pelo. Que te queda mal de mi producción. ¿Cómo que no? ¡No, no me lo quiero cortar, producción!